noche. Pasamos muy rico, ¿no? ¡Muy madre! Mira la hora. Nos quedamos con el carro de Camilo. Tenemos que ir a devolvérselo. Tendrá que ir usted, yo no quiero ir dormido. ¿Cómo así? Yo no voy a ir sola a darle la cara a Camilo. Nos vamos los dos como novios lindos. ¿Cómo qué? Como novios. No, cielo. Caíme error. Sí, yo no somos nada bueno. Entonces, más bien, ve, te vestís. Me dejas la camisa ahí doblada y cerrar la puerta con toda la iglesia. Ah, y me tiendes la cama. Cami. ¿Qué pasó anoche? Nada, necesito sino vomitarte. Me tocó quitarte la ropa. Pues, en serio, no te iba a meter todo sucio en la cama. Cami, en serio, deja de taparte que pareces gay. Ese cuento de mi maricada ya lo he escuchado muchas veces. Cami, hola. ¿Tú sabes lo que me pasó? O sea, literal, estaba en la casa de Daniel y me echó. ¿Que lloró? Sí, claro, yo ya voy para allá, pero... pues no te pongas bravo conmigo, porfa. Es que yo sé que yo me pasé de conchuda esta vez, pero... Sí, yo voy y hablamos. Cami, perdóname. Muchas gracias por prestarnos el carro. Te lo juro que no vuelve a pasar. No sabes lo que pasó. ¿Prestarte el carro? Yo no te presté nada. Yo te di las llaves para que sacaras el bolso y nada más. Y honestamente, me vale 5 el día que tuviste. Porque yo tuve una noche de mierda. Te quedaste con las llaves y Mariana y yo nos tuvimos que venir a pie. Y ¿sabes qué? No me sorprende para nada lo que te hizo Daniel. Porque yo hace mucho rato te había dicho el tipo de hombre que era él, ¿o no? Me rompieron el corazón, no me importa. No me importa. A mí, perdón. Y no me vengas con las mismas. No me interesa. ¿Sabes qué, Antonia? Lo que vos hiciste no tiene presentación. Respetate. Mari, vamos. En serio, ¿cuándo fue la última vez que te miraste a un espejo o que... te bañas? En serio, Cami, replantea tu vida. Busca ayuda o no sé, pero esto no puede seguir así. Tú tienes que superarlo y seguir adelante. Y salir de eso. Tú puedes, en serio. Sí.
Terminé de revisar su sitio web. Muchas gracias por la ayuda. Sus recomendaciones para salir de la friendzone me han servido para aclarar muchas cosas. Y ya entendí que para salir de esta situación solo tengo dos opciones. O le digo a Antonia lo que siento, o la dejo ir. Hola. Jami. Mira, yo no quiero pelear ni nada. Antonia, antes de que digas cualquier cosa, necesito decirte algo, ¿sí? Y yo necesito que me escuches y que no digas nada, por favor, porque esto es muy difícil para mí, pero yo me voy a arriesgar.